En este feriado largo, en horas de la mañana, un hombre de aproximadamente 70 años de edad fue hallado muerto entre la avenida Perú y Guillermo Urrielo en Cajamarca. Según manifestaron los vecinos, era conocido como Patipugo y al promediar las 6 de la mañana se acercó a una tienda y pidió una gaseosa. Posteriormente vieron que se sentó junto a una grada y a los pocos minutos yacía sin vida. No les sabría decir, pero siempre lo hemos visto aquí. En toda la... así, ya sea ahí, más arriba. ¿Dormía en la calle? Dormía. Tenía varios perritos, pero con un hito está por ahí. Ahora su perrito se ha quedado, ¿no? Sí, con los perritos sí lo cuidaban bastante, no querían ni que pasen por su lado. Los que conocieron indican que solía frecuentar la zona con el fin de que lo alcanzaran un plato de comida. Acá en la esquina lo llevaron un tiempo a la casa de la juventud, igual regresó, volvió a tomar, dormía aquí en esta esquina, ahí donde ha fallecido, arriba en Belén. O sea, siempre el señor ya, creo que su familia ya lo había dejado, por lo que no dejaba de tomar. Patipugo también frecuentaba por las noches por los jirones de Silva Santisteban y Guadalupe, por estar cerca de una pollería que le alcanzaba huesos para sus mascotas. Junto a un colchón que curiosamente guardaba y por la noche lo sacaba para dormir. La policía y el representante del Ministerio Público realizaron las diligencias de ley y trasladaron su cuerpo sin vida a la morgue central para la necropsia de ley.